Para mi presentación tengo que decir dos cosas. La primera en italiano. Coloro che non sono a proprio agio nell'ascoltare lo spagnolo possono seguire in lingua italiana sempre al numero 3, perché c'è il padre Felix che si è prestato a fare la traduzione in italiano. Il secondo, quiero decirles, pedirles disculpa perché lo che voy a decir no es tanto interesante, es un asunto menos interesante de los otros que hemos escuchado hoy, pero es importante y por razón de mi papel en la congregación tengo que hacerlo. Ahora bien, empiezo mi presentación. Informe del secretario general en este encuentro de los visitadores 2013. Las constituciones de la ASEAN atribuyen obligaciones muy importantes a los visitadores para el bien de la propia provincia y sobre todo de los misioneros de la propia provincia. Existen después otros deberes que competen al visitador, que si bien no sean aparentemente tan importantes para la provincia, sin embargo son importantes para la vida de toda la congregación. Me refiero a las relaciones entre el visitador y el superior general, por una parte, y con el secretario general por otra. De las primeras se habla ampliamente en la guía práctica del visitador en los números 325 hasta 339. De las segundas se habla en los números 340 hasta 359. En mi informe quisiera recordar algunos de estos deberes, deteniéndome brevemente sobre aquellos que, desde mi experiencia, a veces se olvidan. Primero, las comunicaciones entre el visitador y el superior general. Existen tres tipos de comunicación que, por orden de importancia, son las peticiones de aprobación, las consultas, los informes y las informaciones. Empezamos con los informes e informaciones del visitador al superior general, las menos importantes. Las informaciones que todo visitador debe enviar al superior general están numeradas en el número 337 de la guía y son estas: el nombramiento de los superiores locales, de los consejeros y ecónomos provinciales, la emisión de los votos y de las ordenaciones, los informes después de las visitas canónicas a las casas. Muchos visitadores se olvidan de hacerlo. Cualquier acontecimiento de cierta importancia, posibles publicaciones de libros vicencianos y obras de misioneros para hacer la recensión en vicenciana. Ahora, aprobaciones que el visitador debe pedir al superior general. Tales aprobaciones están enumeradas con precisión en el número 338 de la guía y son para la remoción de un superior o para confirmarlo por más de dos trienios, para una enajenación o cualquier negocio que pueda deteriorar el patrimonio de la provincia, o cuando un gasto supera el límite establecido por las normas provinciales o por la conferencia episcopal de los diversos países, para la modificación de las normas provinciales
o del modo de consulta o elección del visitador. Y en fin, para establecer un superior regional. Casos en los que